Se acabó el tiempo. Bueno, chicos, así se titula la misión aleatoria esta que tenemos que hacer hoy. Se acabó el tiempo. Engaña el tiempo durante 50 rondas. Bueno, nos toca el relojito. Y parece que estamos muy limitados en cuanto a las tropas que podemos utilizar. Bueno, una metralleta. Pues vamos a empezar con la metralleta, chicos. Vamos a empezar con la metralleta, oiga. Y ella no quería, oiga. Bueno, un boomerang, si nos deja ponerlo. Si nos deja ponerlo. También tenemos accesible el tanque. El tanque. Joder, aquí no hay tanques. Aquí no hay tanques. Estoy yo con el Boom Beach, los tanques. A ver, el cañón. Vamos a poner el lanzaespadas. Lanzaespadas. Y rebotaespadas. Y la pistola biónica. Bueno. Pues vamos a ver. Oye, la metralleta la verdad que funciona pero de maravilla. La metralleta funciona genial. El único problema que tiene la metralleta es eso, que tienes que andar tú moviéndola de un lado para otro y que cuando no quieres que se mueva, se mueve. Y cuando quieres que se mueva, pues no se mueve, chicos. Es que es la gaita que tiene. Bueno, un día tengo que hacer un vídeo especial para cada una de las mejoras. De las mejoras particulares de cada uno de los. De las torres. ¿Vale? Ya sabéis que por ahora, bueno, la que más estoy utilizando, pues es la del monillo. Que es la que hace que el monillo pueda ver metálicas, ¿vale? Y es la mejora global, pues eso, que más me gusta. Pero bueno, oye, cada cosa tiene sus mejoras globales. Ya habéis visto, por ejemplo, otra que estuvimos viendo un poquito. El templo negro. El templo negro, pues, es una de las cosas que tienen las mejoras globales del supermono. ¿Vale? El templo del dios mono negro. Acordaos que la tercera mejora es el dios sol y la cuarta mejora es el templo del dios mono. Cosas que ha querido hacer Ninja Kiwi, chicos. Los nombres que nos ponen. Bueno, ya sabéis que la pistola biónica pues funciona un poquito distinta que la otra mejora, la tercera mejora de la izquierda, en este caso de arriba. Entonces, es que la pistola biónica y lo otro, pues es que son distintas las mejoras. Por ejemplo, con esta, pues no vas a poder pillar camufladas. Con la otra, pues con la siguiente mejora, con la cuarta, con la monja, que dice Diego, pues es con esa ya sí ves camufladas. Sin embargo, esa es muy mala para las cerámicas, es muy mala para cosas, digamos, globos que vengan separados y globos que sean muy fuertes. ¿Vale? Sin embargo, esta para eso es fenomenal. La pistola biónica, pues lo que hace es manda hoy un bicho de estos, un boomerang, ¿vale? Un boomerang con forma de estrella. Parecida a la de los ninja, a los shuriken de los ninja, ¿vale? Pero no es. Y entonces, pues esa hace mucho daño. El problema que tiene, pues que no ve camufladas. Y eso, pues es un serio problema, sobre todo en battles. En battles, chicos, pues ya sabéis que si tenemos armas que no ven camufladas, en la ronda 12 se acabó. Siempre, lógicamente, que el contrario lo sepa, conozca un poquito bien las armas, ¿vale? Bueno,
Se acabó para él o se acabó para ti, pero vamos, se acabó. La mayor parte de las veces espero que sea para él, ¿vale? Claro, si es uno que tiene ya mucha experiencia, que tiene muchos medallones y muchas historias, pues ese lógicamente lo va a saber, lo va a saber. Bueno, yo creo que llegado un momento venderemos todo lo que tenemos y le meteremos la mejora guay al avión. La que cuesta 18.000. Hombre, sería lo suyo. Yo ahora mismo sería pues lo que haría, ¿vale? Pero, claro, este es mi yo, el que está jugando esto es mi yo del pasado. Claro, es que esto parece regreso al futuro, chicos. Parece regreso al futuro. Vamos a ver, le hemos puesto para que vaya despacito, despacito. Vale. Vamos a pillar algo de esto y no vamos a pillar... Ah, vale. Es que me parecía raro que mi yo del pasado no hiciese esto. Mira, además cuesta 15.300, o sea... Claro, porque no estamos en modo en 18.000 cuesta en modo difícil, en modo medio, no lo sé. Me da lo mismo, chicos, me da lo mismo. Es que yo ya, como hay tantos modos y tantas historias y en el Battles cuesta distinta las cosas que aquí y tal, pues ya claro, llega un momento en el que te haces un pequeño lío. Ya no sabes lo que cuesta cada cosa, lo que hace cada cosa. Pero bueno. Sí, vamos a poner cañones de los especiales cepelines. De los especiales anticepelines. ¿Por qué? Pues porque lo otro, para los globos, ya lo tengo más o menos cubierto con el avión este, pero sin embargo este avión para cepelines pues no va del todo bien. No va del todo bien, chicos. ¿Sabéis para qué va muy bien el avión este en el estado en el que se encuentra? Para la ronda 63. Para la ronda 63 va genial, genial. Bueno, chicos, pues esto ya se acabó, ¿vale? Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Bye, bye.